Hola gente CC, bienvenidos a otro video. Mi nombre es Russell Aquino y en esta oportunidad les mostraré la diferencia entre la vida y la existencia. ¿Qué será esto? Pues bueno, acompáñenme. En breves palabras, les resumo la diferencia entre la vida y la existencia. La vida es un pequeño punto que puede durar segundos, minutos, horas, años, siglos, milenios, millones de años. Muchísimo, muchísimo más años, pero siempre será un pequeño fragmento. Un pequeño fragmento ¿de quién? ¿Se imaginan de quién? Pues de algo más grande, llamado existencia. La existencia no es un pequeño punto, son muchísimos puntos regándose por todo el universo para que todo exista, para que todo tenga razón de ser y todo tenga movimiento. Esa es la existencia. Lo engloba todo, lo abarca todo. Esa es la pequeña diferencia entre la existencia y la vida, por lo que decimos que la existencia es diferente a la vida. De una manera bastante sencilla y rápida, llegamos a la conclusión de que ambos son diferentes. El humano tiene vida. Los extraterrestres tienen vida. Posiblemente Dios tenga existencia. Me gustaría que fuera así, porque la verdad, con un Dios tan bueno, sería genial tenerlo como Padre eterno. Y en cambio la vida nos pertenece a los humanos. Además, ¿de a quién? A los ángeles. ¿A quién más? A los extraterrestres, ¿verdad? Los extraterrestres podrían ser humanos viviendo en Marte, podrían ser humanos viviendo en la Luna, pero en este caso me refiero a otro tipo de vida que podría ser ajena a la Tierra. Solo Dios está arriba y todos los humanos y todo tipo de ser viviente aquí abajo. Pero pese a estar abajo, todos estaremos dentro de la existencia. Nadie escapa a la existencia, ni nada tampoco escapa a la existencia. Bastante escalofriante tal vez,
pero es la verdad. La verdad te hará libre, porque sabrás cómo cambiar tu vida para hacer de tu existencia algo más sabroso, algo más reconfortante para nuestro ser. En conclusión, la vida es un pequeño fragmento de la existencia que por lo común le pertenece a seres que tienen un inicio y un final. Pueden ser también planetas. Aquí voy a aumentar a los planetas y a los astros. Ok, todo lo que tiene inicio y fin. Aquí están. Y si se dan cuenta, pues hay muchos más ejemplos dentro de las cosas o seres que tienen vida. Por ende, la existencia, como ya les mencioné, es el todo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que abarca todo lo que ya existió o ya pasó. Si lo representamos en tiempo, es el tiempo infinito hacia atrás, o sea, en negativo. Y también va a incluir todo el tiempo infinito en positivo, o sea, todo lo que va a ocurrir. ¿Qué significa, pues? Que no solamente va a ser un fragmento la existencia. La existencia es todo, así nos tengamos que morir. Lo que estamos viendo, lo que representa el universo, todo, todo. Por eso las flechas están direccionadas en todo, en todas las direcciones. Todo lo que vemos, todo lo que existe, será infinito. Siempre, porque por más que las estrellas exploten, se destruyan y todo eso, pues la existencia seguirá sin las estrellas, sin los soles, sin nada de eso, pero va a seguir. No es el hecho de que si desaparece la estrella o si desaparece X sol, pues la existencia va a cesar, o si nos morimos, ya todo cesa y ahí termina. No, no es así. La existencia es todo. Todo el infinito de hacia atrás, hacia el infinito que aún está por venir y que jamás terminará. Entonces, todo eso es la existencia. Y si hablamos en espacio, pues esa existencia, como ven aquí, se dirige en diferentes direcciones. ¿Ven? Eso es la diferencia, o esa es la diferencia entre la vida y la existencia. Se los quería hacer saber, o tal vez más que hacérselos saber, quería hablar sobre esto para que tengan un pensamiento más allá de lo normal, porque muchos piensan que, por ejemplo, en esta frase que dice pienso y luego existo. Está bien, nosotros existimos, los que tenemos vida una vez que empezamos a vivir, a tener conciencia, raciocinio, ahí empezamos a existir nosotros, pero todo lo que existe ya ha existido y está por existir, si así lo quieren decir. ¿Ok? O sea, el todo jamás dejará de existir, mientras que nosotros pues pasaremos y pasaremos y tal vez en el futuro volvamos a aparecer y desaparecer. Y eso también lo he hablado en otro vídeo donde aclaro mi postura y mi teoría sobre la reencarnación inevitable. ¿Quieren saber? Pues vean ese vídeo, está bastante interesante. Y bueno, para terminar,
Digo y recalco y vuelvo a aclarar que la existencia, al abarcarlo todo, se extiende en diferentes, como ven aquí, direcciones, en todas las direcciones, en las infinitas direcciones, es que se extiende la existencia. ¿Por qué? Digamos que esta es la última estrella del universo que vemos, es la última estrella y de aquí para allá no hay nada. Pues la existencia va más allá de todo lo que vemos, más allá incluye a la nada, donde no hay nada, ni una gota de luz, o digo, ni un haz de luz, e incluso más allá, hasta el infinito, porque esto es infinito. Entonces la existencia abarca todo ese infinito en todas las direcciones. Porque esa nada seguirá existiendo así desaparezcan las estrellas, los planetas, todos los soles, toda la vida. Esa nada o ese polvo que quedará en algún tiempo, pese a esa nada, ese polvo del universo, pues la existencia seguirá. Todo seguirá existiendo. Así la nada sea la que empieza a gobernar, pues la existencia seguirá existiendo, valga la redundancia, junto con la nada, o junto con el polvo que quede de todo lo que conocemos. ¿Ok? Bueno, gente CC, espero que este video les haya servido para meditar, para filosofar, para entender un poco más ciertos términos, tal vez, aunque la Real Academia no sé cómo realmente define a la existencia porque digamos que tiene múltiples formas de verlo, ¿verdad? Existe una existencia de nosotros, de la vida, como también una existencia de todo lo que existe. Pues bueno, esa es mi única y última, o perdón, mi última aclaración. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que lo compartan, que lo difundan. Y sigan aprendiendo muchísimo. Hasta pronto. Bueno, gente CC, muchas gracias por seguirme hasta el final de este video. Espero que compartan esto y lo difundan. Asimismo, también espero que visiten mis redes sociales para descargar todos mis productos digitales como wallpapers, fondos de pantalla, mis animaciones 3D, como también mis efectos para transición de vídeos. Espero que les guste muchísimo y también podrán descargar y leer mis novelas de ciencia ficción que, por cierto, pronto estaré lanzando al mercado. Asimismo podrán descargar y leer los miles de tips que suelo subir para un adecuado cuidado de la salud, como también la parte nutricional. Asimismo, durante el embarazo, parto y el posparto, para que queden geniales. Asimismo podrán leer y descargar los tips que suelo subir para un parto sin dolor. Espero que les encante y pues bueno, hasta la próxima. Bye bye.